Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a don José Carlos Pérez, especialista en inteligencia social y marketing personal. Muy buenos días, don José Carlos. Bienvenido. Buenos días, María. Un placer de estar aquí de nuevo. Gracias por estar aquí. Coméntanos un poco, esta semana se va a desarrollar un taller Estrategia y Habilidades Sociales en la Búsqueda de Empleo que colabora la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía. Va a tener lugar el 5 y el 6 de octubre. Coméntanos a quién va dirigido este taller, José Carlos. Bien, esta iniciativa parte desde el deseo de que en el suroeste de Gran Canaria hay una gran demanda de desarrollar acciones formativas donde podamos impulsar todo lo que son las competencias y habilidades en las personas que están desocupadas e incluso las personas que están ocupadas, que quieren conocer y adquirir habilidades en ese sentido para mejora de empleo. Entonces está pensado para que vayan aquellas personas que quieran tener competencias y recursos para poder defenderse ante las entrevistas de trabajo. Hoy estamos en un mundo de mucha competitividad. Y lo que importa es saber venderse. Estamos y tenemos una sociedad en la que se ha creado una fábrica de talentos. Hay mucha gente preparada. A medida que pasa el tiempo, más gente preparada. Entonces, no tenemos empleo, no se crea empleo por las circunstancias coyunturales del momento. Entonces, tú tienes que reformularte, reinventarte y buscar salidas y vías. Entonces, el taller no va a ofrecer soluciones mágicas, pero sí va a dar ante todo pautas que nos puedan ayudar a poder recolocarnos en el mercado de una forma estratégica. Ese es el concepto, de alguna manera, de lo que se pretende con el mismo. Porque lo que está claro es que cada parado, cada desempleado, se sitúa frente a otro desempleado y es un competidor, ¿no? Así es. Vemos como tú eres desempleado, yo soy desempleada y te veo un competidor. No nos vemos en la capacidad de crear algo juntos, como hace tiempo vino el otro día un compañero de Comisiones Obreras y hablaba de crear cooperativas entre desempleados, ¿no? De alguna forma, lo que tratamos también a través de este taller es impulsar el autoempleo. Nosotros posiblemente no nos han educado, en esta sociedad no nos han educado a ser emprendedores, a tener la capacidad de poder gestionar nuestra propia marca, nuestro propio diseño de producto y servicio, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos a intentar provocar y sugerir a todos los asistentes que acudan al mismo en que si las posibilidades a nivel de las empresas, de las organizaciones, que puedan ser, hay limitaciones por las circunstancias que antes hemos explicado, ¿no? O sea, crea tu propia marca y tu propio servicio. Es la única forma ahora mismo de poder tener un hueco en el mercado o hacer partner, hacer colaboraciones directas, hacer acuerdos de trueque, acuerdos de que todos podamos ganar y no de una forma muy personal, sino de una forma unipersonal compartida. ¿Qué entendemos por habilidades sociales, José Carlos? Explícanos un poquito. Bien, las habilidades sociales no dejan de ser un componente dentro de lo que es el concepto de las competencias sociales en el ser humano. Estamos hablando de la escucha activa, de la asertividad, estamos hablando de la empatía, de la sintonía. Ante todo, de ser capaz de entender la circunstancia de la persona que está con nosotros para poder ayudar y crecer con el otro, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar especialmente cómo desarrollar algunas habilidades sociales básicas, como es la escucha activa y la asertividad, y tener atención y percepción de lo que nos rodea para poder entender el entorno en un momento dado, ¿no? Si tú supiéramos manejar y de alguna forma tener controladas esas habilidades a nivel personal, te puedo asegurar que otros resultados tendríamos en este medio social que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo somos asertivos? Cuando somos capaces de poner distancias y límites y saber posicionarnos en nuestra verdad. Cuando tenemos la escucha activa trabajada, cuando somos capaces de mantener el silencio para obtener mucha información de lo que nos está acompañando. La sintonía, ¿cómo se provoca? Pues haciendo un poco de ejercicio de voluntad. No estamos creados para que todo el mundo nos caiga bien, por así decirlo. Pero es importante que intentemos especialmente poder crear canales de comunicación y apertura y de diálogo. Más que buscar diferencias, buscar puntos de apoyo que nos ayuden a ser realmente profesionales en lo que vamos a hacer. José Carlos, ¿qué contenidos se van a impartir en este curso que se va a desarrollar
Pues esta semana, el día 5 y 6 de octubre en Santa Lucía, ¿no? Bien, en Santa Lucía, en el Ateneo Municipal de Santa Lucía. Esta es una iniciativa que parte desde el Departamento de Formación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía, en el que se ofrecen talleres interdisciplinares con una solución muy práctica a los tiempos que vivimos. Los contenidos, primero que nada, vamos a hacer una toma de contacto, pues como un DAFO, observar tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que cada uno tiene para saber en qué momento está. Tenemos que saber qué aspectos son mejorables y qué aspectos son buenos para poder reforzar. A continuación, entramos directamente en lo que son las técnicas de la entrevista, las técnicas de la entrevista de selección de personal. Fundamental que conozcamos que antes de ir a una entrevista hemos de hacer un estudio analítico de la empresa a la que nos vamos a dirigir. ¿Cómo? A través de las redes sociales, a través de su página web, a través de contactos, tenemos que saber la identidad y la cultura corporativa de esa propia empresa. Tenemos mucho tiempo ganado si vamos con esa información a la entrevista. Tener información incluso de cómo se mueve la propia empresa, qué recursos tiene, cómo funciona, cuáles son sus objetivos, el público objetivo, clientela, etc. Nos va a permitir estar fuertes ante el entrevistador que va a estar con nosotros en ese momento. También vamos a tocar otro aspecto, que es el de cómo venderte a través de las redes sociales. Las redes sociales están para nosotros de forma gratuita y abierta. Entonces, teniendo un buen canal a través, un detalle, ya muchos canales de reclutamiento observan en qué medida los candidatos tienen presencia en las redes sociales. No para contar fiestas y cumpleaños y bodas, no como hace una gran mayoría de la sociedad, sino para contar aspectos vinculados al desarrollo personal y corporativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una manera de cotejar qué relación tiene esa persona vinculada a las redes sociales, ¿no? Están ahí para poder utilizarlas. Tener un Facebook bien organizado, tener un Twitter, tener un canal en LinkedIn, que es un canal profesional, que sirve directamente para redes de contacto, networking profesional. Y después vamos a hacer tres profesionales, vamos a hacer un profesional especialista en redes sociales, un psicólogo y yo. Y cada uno va a tener una parte muy delimitada. Yo me voy a centrar directamente en las habilidades sociales, las habilidades que nos competen para poder desempeñar esa entrevista con éxito, como las que mencionamos antes. El compañero especialista en redes sociales, un gran sabio en esta materia y con un recorrido importante en ello, no va a darnos un curso de community manager, pero sí nos va a dar las directrices básicas de cómo utilizarla en nuestro medio virtual. Y el psicólogo se va a dedicar especialmente al todo lo que es los role play con respecto a las propias entrevistas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué tipos de preguntas son las que debemos de evitar? ¿Qué conceptos son los que tenemos que tener reforzados en un momento dado? Eso es un poco, va a ser el compendio. Desde una metodología muy interdisciplinar e interactiva, no vas a ver cómo se va a hacer redactar un currículum. Vamos a utilizar el modelo europeo del currículum, que es el modelo estándar que se está utilizando hoy en la Unión Europea. Y ese va a ser el punto de referencia para poder ver qué aspectos tenemos que mejorar de nuestro propio currículum. Las fuentes de reclutamiento. Mucha gente desconoce pero muchas fuentes de reclutamiento que existen en el mercado. No estamos hablando solamente de InfoJobs. Hay como 6 o 7 portales que podemos utilizar de forma estratégica para poder establecer nuestra oferta profesional. La metodología de ese taller, José Carlos, va a ser una metodología práctica, ¿no? Porque supongo evidentemente, que la mayoría sabrán redactar un currículum vitae, pero a veces me asalta la duda de poner la edad, de no poner la edad, el estado civil. ¿Eso es necesario en un currículum? En función de a quién vaya dirigido el currículum, a qué empresa va dirigida, la edad en unas edades es interesante o conveniente no indicarla. Podemos omitirla indicando la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, exactamente. Pero en ciertas ocasiones se sugiere no indicar la edad, porque puede ser quizás un poco poco acertado o poco asertivo en ese sentido, pero sí indicar la fecha de nacimiento, exactamente. ¿Y la foto es otro elemento a tener en cuenta? La foto es un problema fortísimo, pero muy fortísimo, porque nosotros dentro de nuestra empresa, con Equilibrium Team, que tenemos un apartado relacionado con selección de personal,
nos encontramos que muchos currículum vienen fotocopiados, y fotocopiados, mal fotocopiados, con la foto en blanco y negro. Si tú quieres ser competitivo con tu propia foto, búscate una foto buena, búscate un buen profesional que te haga una buena foto de currículum, y muéstrala en color, y si la vas a mostrar en color, escanéala bien en color, no la escanees de una forma cutre, fea. Eso, ya nosotros ahora mismo estamos haciendo una selección de personal para un salón de peluquería, para una encargada de un salón de peluquería, de un salón de prestigio aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos recibido, no te puedo contar los currículums que hemos recibido, muchísimos. En 2 días yo creo que hemos, como 70 currículums hemos recibido. Te puedo asegurar que los que están preseleccionados son 8 o 10. ¿De 70? De 70. ¿Y en qué falla? ¿En la foto? La fotografía. Falta tu ortografía, la composición del currículum. O sea, preocúpate de redactar una carta de presentación óptima con ese currículum que vas a llevar a cabo. ¿Es obligatoria la carta de presentación o según de, qué caso? Según qué caso. Igual que lo de la carta de recomendación, según qué caso. Nosotros en estos días hemos recibido cartas de recomendaciones junto al currículum y efectivamente avalan el prestigio de esa persona, avalan la reputación y la profesionalidad de esa persona. Pero la carta de presentación en ciertos momentos, según la empresa, puede estar indicada y en otras que no. Entonces, ¿sabemos redactar un currículo entonces en función de lo que me estás comentando? ¿Sabemos o no? No. Hay cosas que hay que mejorar. Hay muchas cosas que hay que mejorar en ese sentido. Y la falta de ortografía hoy en día, de verdad que es algo y el enfoque llamativo, ¿no? Sí, efectivamente. No solamente la falta de ortografía, Marian, sino también la forma de redactarlo. La forma de redactarlo. Yo he tenido discusiones y seguramente que tú debes conocer en cuanto a criterios respecto al tema del currículum. Nosotros el modelo que utilizamos es el europeo, modelo estándar del currículum europeo. Entonces, ese currículum te permite no solamente indicar la parte de la formación académica y otros cursos, sino también tus capacidades y competencias dentro de lo que tú has desarrollado. Esas habilidades que te han permitido conseguir esto y esto. Los retos a los que quieres conseguir. ¿Y qué tipo de puestos estás preparado para poder asumir? Lo que hay que tener en cuenta es que no podemos vender humo. Tenemos que ser honestos. El currículum podemos omitir, pero no mentir. Mentir no. Siempre recomendamos que hay cosas que podemos omitir. Porque en un momento dado hubo una situación, circunstancias laboral, que no nos interesa que sea mencionada. Por eso recomendamos que tengamos al menos 1, 2 o hasta 3 currículum según al cliente o la empresa a la que vayamos a ir dirigidos. Entonces se va a desarrollar en Santa Lucía el día 5 y 6, en el Ateneo Municipal de Santa Lucía. Sí. ¿Por qué en la zona sureste? Porque bueno, hay desempleo en toda la isla, ¿no? En toda Canarias. ¿Un público diferente a la zona norte? Es un público diferente, evidentemente, ¿no? Un público que ha estado muy vinculado a todo lo que es el tema hotelero, al tema turístico y el tema de la construcción. Sí. Son áreas que ha habido un gran bajón en estos momentos, ¿no? Con lo que hay una demanda muy importante. De hecho, las personas que han ido contactando con nosotros no solamente son de Santa Lucía, son de Ingenio, Agüimes, incluso de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Entonces, el interés está, el precio que tiene este taller es un precio bastante razonable porque estamos hablando de un taller profesional, no estamos hablando de un taller de 3 horas, un taller de 12 horas donde va a haber un certificado de asistencia y una presentación que a cada uno se le pasa por PDF a su correo electrónico. Tiene un coste de 30 euros para las personas que sean desocupadas y 35 para aquellas personas que quieran hacerlo por mejora de empleo. Porque quiero mejorar en mi empleo y quiero mirar nuevas perspectivas. O sea, el taller está dirigido a desocupados y ocupados. Porque realmente hoy en día, ocupado, no sé, tal como está el mercado de trabajo, de momento estoy ocupado, ¿no? De momento estamos ocupados, de momento estamos ocupados, pero de momento el taller me puede ser muy útil e instructivo para poder conocer las estrategias que existen hoy en el mercado con respecto a cómo vender tu marca y tu currículum profesional. Otro tema también importante, ¿qué aspecto, o sea, en la entrevista hay aspectos que se deben resaltar, sobre todo diferentes si es un chico o una chica, ¿no? A la hora de ser entrevistado, o sea, a mí me han preseleccionado, voy a la entrevista de trabajo, y si es una chica, ¿qué aspecto debo resaltar desde el punto de vista de mi físico, de mi vestimenta, en general, diferente al chico? Mira, siempre recomendamos ante las entrevistas,
ante él. Las entrevistas no dejan de ser una tensión de estrés importante, ¿eh? Entonces, aunque no lo parezca, tu actitud tiene que estar preparada y tu cuerpo tiene que estar preparado ante una entrevista de trabajo. La noche anterior se recomienda que descanses bien, que hagas un buen desayuno, ¿eh? Que tengas un día sosegado. No vayas a la entrevista con preocupaciones ni con angustia. Procura aparcarlas ese día, ¿eh? Y ajustarte, porque eso se va a notar en la entrevista. Eso se va a notar. Y más si te después tienes técnicas de selección. Técnicas de selección en las que hay pruebas psicotécnicas y temas de roleplay para poder simular ciertas actitudes y capacidades, ¿no? Entonces, se recomienda con respecto a los caballeros que vayamos siempre con una chaqueta, con una americana. No tenemos que ir por qué ir con chaqueta y corbata. Según qué circunstancia. Me decía un alumno hace unos meses que iba a una escuela de negocios para ser un directivo de la escuela de negocios, porque buscaban un perfil. Esta persona acostumbrada a no quitarse los vaqueros para nada. El vaquero es una prenda muy cómoda de utilizar. Bueno, me costó convencerlo, pero después de la entrevista me lo agradeció, porque el salario seleccionado fue con chaqueta y corbata. Fíjate el público objetivo que trabaja en la empresa. Tienes que ir con la identidad corporativa de la propia empresa, ¿eh? Ahora mismo trabaja con chaqueta, no con corbata, pero tiene que ir todos los días con chaqueta. Entonces, los caballeros con una americana. Una americana, a ser posible, azul marino, gris, negro, ¿eh? En ese sentido. Y evitar las estridencias. Evitar colores estridentes, sino más ser usar a una línea clásica. ¿Eh? No quiero decirte muy clasicón, pero sí más bien clásica, casual, ¿eh? De una forma más cercana. Y con respecto a las chicas, pues bueno, las combinaciones de falda, chaqueta, pantalón, chaqueta, los escotes que no sean muy pronunciados, ¿eh? Colores neutros, colores pasteles neutros. Maquillaje, porque maquillaje mujeres discreto, que quieren no muestre, sé, no, que no, no seas, que no muestres, que no muestres, o sea, las virtudes físicas van a estar presentes, pero resáltalas, pero no vayas siendo un exhibicionista o ella en ese sentido, ¿eh? Evitar bisutería y joyería en excesivo, ¿eh? Ni perfumes ni colonias que huelan demasiado, ¿eh? Intentar que tus movimientos corporales sean justamente discretos, ¿eh? En ese sentido, no preguntar, o sea, no hacer preguntas si no te las hacen, sino en el momento apropiado. Hay un factor fundamental en las entrevistas, que es la escucha activa. La escucha activa es muy importante, ¿eh? Ya habrá tiempo para poder consultar determinadas cosas, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que ofrecer de ti es lo mejor, y tienes que hablar de tus capacidades, competencias, habilidades y destreza. Eso es lo que tienes que desempeñar y poder vender en la propia entrevista. ¿Por qué ustedes, José Carlos, tú y tus compañeros han decidido hacer este taller? ¿Porque es algo necesario? ¿Porque realmente hay un vacío en este tema? Realmente bueno, no sabemos. Bien, es buena pregunta, María, porque viene a ser respuesta a... Nosotros llevamos trabajando en el suroeste de Gran Canaria como equipo, como equipo de Equilibrium Team, llevamos trabajando ya cerca de 3 años. Y nos hemos caracterizado por dar valor diferencial en lo que ofrecemos. Hemos trabajado ya con la Concejalía de Juventud, Desarrollo Local, incluso con el propio equipo de trabajadores del Ayuntamiento de San Lucía, en áreas de comunicación y asertividad, donde se ha hecho un trabajo muy, muy interesante. Y veíamos la necesidad de hacer algo vinculado a las habilidades y competencias dentro de lo que es la búsqueda de empleo. Lo hacemos por un deseo y una demanda de los gestores públicos e incluso de nuestros propios alumnos que han visto la necesidad ante su situación de desempleo de que lo podamos hacer. Por ese motivo lo hacemos ahí y siempre marcando estas tendencias. Inteligencia social, que son las competencias para tú poder vender tu propia marca, la marca personal para ser una persona de referencia, y todo lo que te acompaña de forma positiva para poder vender tu propio servicio. ¿Y has percibido en los talleres que han impartido una persona, a lo mejor, que tenga un bachiller superior, actúa diferente de una persona que tenga una carrera? A lo mejor la persona que no tiene la carrera entiende mucho más las cosas. No sé, ¿los contenidos son diferentes o realmente hay diferencia? No, o sea, esto está pensado para un público mayoritario. Entendemos que una persona que no tiene conocimientos previos de ningún tipo le va a costar un poco más entenderlo,
Le va a costar un poco más entenderlo. Uh-huh. Entonces, animamos a que unos y otros vayan porque vamos a intentar unificar criterios para que sea entendible a un público general. Pero no cabe duda que la clave en estos tiempos es la formación. Si inviertes en formación, va a redundar en tu futuro, tarde o temprano, porque eso va en beneficio de uno, ¿no? Es que ahora mismo lo estaba recordando, ayer tarde noche cuando repasaba los currículum de las personas para la responsable de peluquería, de recepcionista, digo, hay que ver de un perfil a otro lo que cambia por haber invertido un poco más de tiempo en un tema de formación, Es curioso. Y también como muchas personas ante una necesidad imperiosa de trabajar te mandan el empleo aunque no tengan experiencia ninguna, pero vendiéndose lo mejor posible, y dices tú, bueno, ¿por qué no le damos la oportunidad? ¿Por qué no le damos la oportunidad a pesar de que no tenga las competencias para ese puesto, pero vemos el perfil y creemos que puede ser un perfil interesante para ellos? ¿Y entre chicos y chicas percibes diferencias a la hora de ejecutar estos talleres? ¿Cómo los percibes? A lo mejor hay mujeres o hombres más tímidos a la hora de la metodología de estos talleres cuando ustedes los realizan, José Carlos. Chica es mucho más abierta. La chica es mucho más abierta, más atrevida. La chica se implica mucho más que los chicos. Los chicos tienen como una actitud un poco más distante, más prudente, de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar por igual, pero sí es cierto que cuando lo hemos desarrollado en otras zonas, en el norte de Gran Canaria, por ejemplo, y aquí en Las Palmas, vemos que el público mayoritario sigue siendo las mujeres, las chicas. ¿Y percibes diferencias entre el norte, entre los talleres que has realizado en el norte y el sureste? Sí. ¿La población? Sí, notamos. Lo notamos a nivel cultural, culturales muy distintos, los valores muy distintos en ese sentido, ¿no? Te puedo decir que en el norte hay un compromiso distinto al del sur, muchas veces, según qué personas, ¿no? Y que en el sur hay otros ingredientes como es personas que tienen una experiencia importante, pero no tienen una formación académica muy alta, pero sin embargo muy audaces, muy abiertos a lo que es la experiencia laboral. Es curioso, pero esos valores se perciben. Y se pregunta el alumno o la alumna por qué va a hacer ese curso. O sea, ¿realmente se lo tiene cuestionado? Yo creo que no sabe bien realmente a lo que va. Las personas que se han mostrado interesadas van porque entienden que nos conocen y sabemos que podemos aportarles cosas buenas a ellos, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto son capaces de entender el concepto de lo que queremos transmitirles. Esto no es un curso para adaptar un currículum, es para mejorar cómo proyectar ese currículum. Eso es lo que así que vamos a hacer, ¿no? Vamos a dar competencias y destrezas con una metodología muy mirada a todo lo que es la venta de tu marca personal, que es hoy lo que distingue. ¿Y qué importancia tienen las redes sociales, José Carlos, para todo este tema? Fundamentales. Pero hay personas que la están utilizando en plan... Indebidamente, sí, en plan... Sí. Sí. Yo entiendo que no tenemos por qué mostrar al mundo a través de las redes lo que somos, pero sí mostrar la esencia de lo que queremos transmitir. Yo hace 2 años prácticamente que ya dejé de comunicar a través de las redes sociales mis aspectos de mi vida personal. Mi vida personal es mía y yo la comparto con quien lo desea. Entonces, si tú quieres tener un Facebook bien organizado, bien estructurado, donde tú lo aproveches para poder proyectar aspectos de ti a nivel socioprofesional, bueno, hay un dato. A mí, a través de Facebook, me sale lo de trabajo. A través de Facebook me sale el trabajo, o sea, tengo muchos seguidores, y no es que el trabajo no salga cada semana, pero sí cada cierto tiempo tenemos clientes que nos van haciendo un seguimiento. Entonces, en la medida que tú sepas venderte y utilizar el concepto de tu marca, de tu persona, de tu profesional en las redes sociales, posiblemente va a tener un beneficio en ti, de una forma u otra, a corto o largo plazo. ¿Y en Las Palmas de Gran Canaria han realizado estos talleres? En Las Palmas de Gran Canaria, vamos a ver, estamos negociando poder impulsarlos a través de desarrollo local en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos pendientes de que nos den cita para poder reunirnos, no solamente con el concejal de Las Palmas de Gran Canaria, sino el consejero de empleo del Cabildo. Uh-huh. Estamos en esa fase de poder negociar para ofertar planes de empleo con empleabilidad, valga la redundancia,
en ese sentido práctica a través de las empresas. ¿Percibes diferencia entre, claro, entre los alcaldes del sureste, por ejemplo? O sea, se percibe otros talantes, ¿no? Otros talantes por completo, otros talantes. Sí. Hay un contacto más directo del alcalde con el, sí, con el vecino, con la vecina de, sí, Ingenio, Santa Lucía. Curiosamente, nosotros Agüime, que trabajamos mucho con el sureste, te podemos decir que tanto Santa Lucía, Agüime y Ingenio, hay una proximidad más directa con el ciudadano, no cabe duda. O sea, ese talante de cercanía está mucho más presente. No quiero decir con esto que los alcaldes del norte no lo sean, sí, pero desde nuestra observación y experiencia notamos que eso se da, sí que se da. Te lo comento porque, por ejemplo, a veces hay más actos culturales en Agüime, claro, que en Las Palmas de Gran Canaria, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo. Realmente es bastante llamativo el hecho de que la cultura, el tema de formación, el tema de estos talleres, siempre hagan siempre incidencia en zonas del sureste de la isla de Gran Canaria. Hay como una cierta receptividad y una cierta sintonía a ciertos temas. Es así, te puedo decir que nosotros, nuestro proyecto lo hemos podido expandir mucho más en el suroeste que en el norte de Gran Canaria. En el norte hemos encontrado más reticencia. Yo quiero pensar que los enfoques son distintos, las necesidades son otras. Y sí que hemos hecho cosas, pero hemos hecho mucho, mucho más en el sur, suroeste de Gran Canaria. De Telde para abajo, de Telde hasta Mogán, concretamente, hemos trabajado de una forma muy seria. Y mira que desempleado también en el norte de Gran Canaria, ¿sabes? El norte de Gran Canaria sigue siendo para nosotros como la gran olvidada. Porque yo creo que no somos capaces de poder ver la fuerza y riqueza, no solamente económica, sino de recursos que tiene el norte de Gran Canaria, que es muy grande, que es muy grande. O sea, ya comentaste los participantes, ¿van a participar los tres al mismo tiempo? No, en distintos momentos. Distintos momentos. Esto sí, es viernes, sábado, viernes tarde y sábado todo el día, de viernes de 4 a 8 y sábado de 9 a 2 y de 4 a 7. Entonces, el viernes tarde estaré yo, parte de la tarde estaré yo, el sábado por la mañana estará el psicólogo con el tema de las técnicas de selección y el sábado por la tarde estará nuestro especialista en las redes sociales. Aunque yo acabaré el taller, seré un poco el que dará cierre al mismo, con un compromiso personal. O sea, ¿de qué nos comprometemos a la hora de poder adquirir todos los conocimientos que vamos a recibir? Y sí invitamos a que las personas que lo reciban, pasado un mes, solemos tener una nueva toma de contacto con los alumnos de una forma muy cordial para saber en qué momento están y dónde están, en qué paso se está desarrollando ese cambio hacia la mejora de empleo. ¿Y cómo se comunican con esos alumnos? Por las redes sociales. Siempre desde el primer día elaboramos un canal de contactos por email, incluso se suele elaborar un Facebook del curso determinado, y ese Facebook se va retroalimentando de comentarios, de análisis, de observaciones que los propios componentes van incorporando. En cada curso lo terminamos así. ¿Cómo pueden las personas informarse para apuntarse en este taller? ¿Dónde se deben dirigir? Bien, bueno, pues tendremos la página web directamente en la, ahí tenemos los datos de la prescripción. Hay que prescribirse a través de la página web o bien llamar al Ateneo Municipal. Que la tenemos ahí en pantalla, la sí, página web, para aquellas personas, sí, que lo pueden, pues justamente, ahí. www.equilibriumteam.eu, perdón, y también en un teléfono de contacto que es el 609-07-2567. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo han preparado este taller? O sea, ¿o realmente ha sido fácil contactar con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía? No ha sido complicado. Llevamos 3 semanas negociando la metodología, la forma. 3 semanas. La Concejalía y el Ateneo Municipal, a través de su coordinadora de formación, ha habido con ella siempre una gran gentileza. Y bueno, nos ceden las instalaciones para poder desarrollarlo. Y bueno, sabiendo que va a haber un público interesante, porque suele haber gente que nos va siguiendo en todo lo que vamos haciendo. ¿Dónde han hecho la publicidad? ¿Han hecho también un cartel? Pues un sí, cartel. Se ha hecho cartelería para la zona del municipio, propia del ayuntamiento, una cartelería. Ahí tenemos estrategia y habilidades sociales, sí, en la búsqueda de empleo. Sí, ahí te vemos, sí, a ti, José Carlos Pérez. Ahí está nuestro cartel de promoción y de divulgación, sí, que está colgado por muchos sitios, por muchos sitios. También hemos estado presentes en otros medios de comunicación del suroeste de Gran Canaria, en otros portales digitales, en los
concretamente en Radio Televisión Tagoror, también vamos a tener una entrevista creo que mañana con ellos. Y bien, bien, ahí estamos haciendo un impulso para ver si la gente se pone en marcha y participa con el mismo. ¿Qué retos se pretenden conseguir con este taller, José Carlos? Bueno, primero, obtener confianza, seguridad y credibilidad en uno mismo. ¿Fallamos en eso? Mucho. ¿Fallamos mucho. En la propia autoestima? La propia autoestima. La propia autoestima. Sí. Entonces, vamos a aportar canales asertivos de confianza y seguridad para que tú te pongas en marcha a mejorar lo que es tu proyección en búsqueda de empleo. Vamos a conocer las técnicas de cómo negociar en una entrevista de trabajo. O sea, qué aspectos tenemos que potenciar y mejorar en las entrevistas de trabajo. Qué tenemos que comentar y qué no tenemos que comentar. Tercero, vamos a saber cómo vendernos a través de las redes sociales. Cómo utilizar los canales de las redes que son ahora mismo una fuente inalcanzable de conexión para ello. Y por otra parte, qué aspectos de imagen tenemos que tener contemplado. Que por cierto, estamos a la espera de la confirmación de una asesora de imagen que colabora con nosotros en determinados proyectos para que participe, pero estaba en un trabajo de campo el sábado, no sabemos si va a poder estar. Pero así todo, vamos a dar qué pautas en la vestimenta y en nuestra imagen y en nuestra actitud ante el entrevistador. ¿Y solemos ir entonces más o menos regular vestidos? O podemos mejorar aún. Podemos mejorar. Sí, hay muchos aspectos mejorables. Las chicas, sin hablar más de las chicas, pero sí notamos que hay un descuido. Hay descuido porque con una minifalda tú no puedes ir a una entrevista. Con un escote muy pronunciado. No vayas exhibiendo tus virtudes, que son perfectas, pero sé un poco recatada a la hora de mostrarlo, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo al perfil de empresa al que vas a dirigirte. Entonces, que puedas ir bien maquillada, bien mostrando tus capacidades, o sea, tu belleza natural, por así decirlo, sí. ¿No? Pero cuidando un poco todo lo que son las excedencias, en lo que son joyería, bisutería, exceso de maquillaje. O sea, hay que ir un poco natural en ese sentido. No creo que entonces tenemos, con respecto a las chicas, porque los chicos sé y me lo has comentado, que van bien. Las chicas, no sé, como que todavía estamos con una tradición machista por parte de la madre y dicen, pues sí. No, vete con una minifalda porque sí. El entrevistador es un hombre seguro. Esos componentes aún siguen estando presentes, indudablemente. Aún teniendo una formación académica superior. ¿Algo más que quieras añadir, José Carlos? Nada. Porque sé que tienes otra reunión. Sí, dar las gracias a ustedes, a Canal 13 Digital, por la sinceridad del momento de poder presentar este taller, y a todas las personas que nos estén escuchando, decirles que el plazo de inscripción acaba el viernes, el quiebre a las 2 de la tarde, que se puedan dirigir a nuestra página web www.equilibriumteam.es o bien al Ateneo Municipal de Santa Lucía en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, y que vamos a tener la posibilidad de conocer y mejorar nuestra proyección como marca en la búsqueda de empleo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Carlos Pérez, y suerte. Muchas gracias. Espero que la entrevista de hoy de José Carlos Pérez, especialista en inteligencia social y marketing personal, haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria.